Bienvenidos, esto es Blue Test TV, un espacio pensado para vos donde vas a poder probar los últimos productos de Shimano para pesca en los lugares soñados por cualquier pescador. Estamos hablando de pesca deportiva, de pesca con devolución, valores fundamentales para Shimano y a continuación les cuento quiénes me acompañan hoy. Hoy está con nosotros Héctor Bradanini, el es Pro Staff Shimano, referente de la pesca en nuestro país y quien acompañó a Diego Sánchez. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Anabela? Bienvenido. Gracias. Y más bienvenido, Diego Sánchez, el comparador de hoy, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, por suerte. Ha sido un privilegiado porque pocos pescadores logran viajar con Héctor Bradanini a la zona, así que ahí estuvieron. La verdad que sí, para mí fue un privilegio pescar con Héctor. Darme el lujo de sacar dorado junto a él y me encantó. La verdad que vine contentísimo. O sea que desde el comienzo la idea era hacer una buena pesca de dorados. ¿Cómo estuvo el día? Exactamente, la verdad que el día nos acompañó, muy lindo, soleado, un poco frío al principio. Pero bueno, los peces acompañaron, así que se dio una jornada muy linda. En un rato vamos a ver esas imágenes. Antes vamos a conocer a Diego, que es pescador desde hace cuánto. Y de que tengo uso de razón, tengo 42 años, de hace 43 que pesco, cuento los 9 meses dentro de mi madre, ya me parece. Pero, ¿cómo es? Sí, de toda la vida, sí. De que tengo uso de razón pescando. Uh-huh. Sí. ¿Y te has inclinado hasta ahora por una modalidad más que por otras? Y me faltaba probar un poco el tema de lo que es el bike casting. Uh-huh. Y de acuerdo a eso, ¿qué es lo que le propusiste, Héctor? Bueno, la idea fue probar un par de cañas, usamos las Sprite. Usamos primero una 10-20 libras con un curado 201 en un caso y en la otra Sprite, pero era 10-25 libras, o sea que subimos el rango de potencia también con un curado 200 y la verdad que las dos cañas se portaron excelentemente bien. Bueno, para conocer en detalle estos productos, Tyco Bull tiene la ficha técnica con las características de cada uno de estos combos que le ofrecimos a Diego. Así es, Ana, como vos decís, acá te presentamos los mejores productos para que el comprador pueda elegir entre todo lo mejor que tiene Shimano. Te voy a presentar este combo 1, que es un combo especial, porque es un test que se está haciendo aquí en Argentina. El reel es el Calais 201DC, aquí van a poder ver todas las imágenes. La caña es Adrena, vienen de Japón directamente, así que se están empezando a probar aquí en Argentina. Veremos cómo van a funcionar en nuestro país, así que te lo presento aquí en imágenes. Seguimos presentándote estos productos de primerísima calidad. En este caso, en el Combo 2, podemos ver el reel curado 201HG. Es un reel con una capacidad Power Pro de 30 a 170, una relación de 7.2 a 1, una recuperación de 77 centímetros, tiene 5 más 1 si hablamos de rodamientos y tiene un peso de 210 gramos. Este reel viene como siempre acompañado de su caña correspondiente, en este caso la Sprite 1610M, como pueden ver aquí en las imágenes. Tiene un largo de 2.08 metros, tiene una sola parte en este caso. Tiene un peso de lance de 7 a 21 gramos, tiene un peso de 189 gramos, el largo del grip es de 251 milímetros y el peso de línea es de 10 a 20 libras. Y para vos que sos exquisito a la hora de elegir los productos, te voy a presentar el Combo 3. Este último combo, por supuesto, con productos de primera calidad. En la caña, la única diferencia que vas a notar con el Combo 2 es que la caña, la Sprite en este caso, tiene un peso de línea de 10 a 25 libras. Ana, aquí te presenté todos estos productos para que nuestro comprador pueda decidir. Gracias, Thais. Y ahora sí, ahora conocemos algunas de las características fundamentales que diferencian un combo de otro. Te pregunto, Héctor, si estamos hablando de equipos para pescadores experimentados, como es el caso de Diego. Exactamente, ya estamos buscando equipos de gama alta, como en este caso.
Esta es una de las cañas que particularmente usamos, es una X-Prime con un curado 201, ¿sí? Y la verdad que se comportaron fenomenales. ¿Y qué pasó con vos entonces en esta práctica del bike casting? Quedé enamorado, la verdad que enamorado, y más de los equipos. Son cañas muy, muy rápidas, muy livianas. La sensación en acción de pesca es espectacular. Eso es lo que tiene el bike también, ¿no? Sí, sí, en realidad son dos modalidades distintas, pero no deja de ser casi lo mismo, es recoger un señuelo. Pero sí, particularmente esto lo que tiene es que estos riles dan mejor precisión en cuanto a tiro y da un poquitito, tal vez, más de seguridad en el momento de la pesca, de algunas cosas. Simplemente es algo distinto a lo que él estaba acostumbrado y, bueno, pusimos alta gama para que pesque bien. Bueno, antes de conocer la decisión final de Diego y con la colaboración de Héctor, vamos a ver las imágenes, vamos a compartir algunos momentos de esta buena pesca de dorados que hicieron en la zona Lodge. Día soleado, un poco fresco en el principio, pero bueno, los pescadores ya están acostumbrados a esas inclemencias climáticas. Exactamente, estamos acostumbrados a eso, así que bueno. Lo importante es que la pesca fue buena. Sacaste capturas importantes en sí, tamaño, en peso. Todos doraditos anduvieron, doraditos entre comillas, sí. Entre 12, 14 kilos anduvieron por ahí, 24 libras. Un día divertido. Divertido, mucha adrenalina, la pasamos muy bien, los equipos se comportaron de maravilla. Son equipos resistentes, con componentes también tecnológicos propios de Shimano, así que veremos qué decide Diego, ¿no? Exactamente. Y yo me enamoré del curado y la 2025, la Spride. Uh-huh. Bueno. Y me decanté por esa caña. Hay buenas noticias para Diego, entonces. Tenemos buenas noticias. Entonces, en este caso, Shimano Latinoamérica te regala una gorra. Bueno, muchas gracias, Héctor. Y también la caña que estuviste usando. Acá está la X-Prime con el curado. Muchas gracias a la gente de la zona Lodge, a la gente de Shimano. Y encantadísimo. A disfrutarla. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Y hasta la próxima. Muchas gracias a vos. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Los esperamos. Y si te animás a este desafío, ya sabes, este es el lugar. Podés probar los productos Shimano en Blue Test TV. Hasta la próxima.